Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde veremos este programa para recuperar la información de nuestro iPhone, ya sea a través de un respaldo de iTunes, iCloud o simplemente que fueran borrados de tu dispositivo iOS por error o por restablecerlo de fábrica, salvando hasta más de 35 tipos de archivos entre mensajes, fotos, contactos de WhatsApp y otros. Podemos no solo restaurar, sino también crear respaldos tanto en tu Mac como en Windows. Para esto, le damos en descargar y comenzamos con la instalación. Una vez que termine, le damos en iniciar. Se descargarán los componentes del controlador de Apple. Una vez que termine, ya nos dejará aquí el programa con estas 5 opciones. Ya sea que si hayas creado un respaldo en iTunes, lo sincronizas permitiendo el escaneo y le das en recuperar. O en la siguiente opción para recuperar desde iCloud, aquí tienes que iniciar la sesión con tu correo y contraseña del mismo. Luego tenemos también la otra opción de reparar el sistema en caso de que tu dispositivo se haya quedado en la pantalla con la manzana, modo de recuperación, pantalla negra u otra. En ese caso nos indica que no es posible reparar si tiene fallas de hardware, quedando tu teléfono restablecido con la última versión de iOS disponible. Debes de tener también suficiente batería. Aquí ya nos indica las características que tiene este programa en su versión gratis y en su versión completa. Aquí vean lo que está marcado en palomita, son todas las opciones con las cuales cuenta este programa. En dado caso de que no esté la que tú desees, ya simplemente le das en este botón amarillo para comprar ahora y registras tu programa. Dicho esto, le damos en reparar ahora y vamos a esperar que termine de hacer el proceso. Mientras, en nuestro teléfono veremos cómo comienza a restablecerse. Este proceso puede tardar algo, aquí no hay que mover nada, solo mantenerlo conectado a nuestra PC y listo. Luego también tenemos otra opción más para hacer un respaldo y restaurar tus datos de algunas aplicaciones como Line, WhatsApp, WeChat y Viber. Eliges la deseada y ya aquí nos van a aparecer dos opciones para respaldar o restaurar. En este caso vamos a darle en respaldar. Una vez que termine de hacer el proceso, en este caso de respaldo, nos indica que se ha creado la copia y podemos darle al botón azul para ver el contenido de la copia. En este caso me deja estas dos carpetas, una de fotos y la otra de videos, así indicando entre paréntesis la cantidad encontrada. Ya por último tenemos esta otra opción para recuperar desde dispositivos iOS. Aquí ya podemos elegir de forma específica qué es lo que deseamos recuperar. Simplemente vamos a marcar o desmarcar las casillas e iniciar el análisis. Mientras, en tu teléfono verás un icono girando indicando que está haciendo la búsqueda. Cuando termine, ya en el programa veremos las categorías de los archivos encontrados según su formato en la barra lateral izquierda. Ahí podemos igual marcar las casillas de los archivos que nos interesa recuperar. Y le damos al botón azul de recuperar al PC. Elegimos la ruta en donde deseamos guardar los archivos y listo. Ya le damos en aceptar y veremos una nueva carpeta con la información recuperada. Ok amigos, y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.